Well, so I want to thank to the organizers for the invitation to this important event. So thank to Dr. Mauricio, Dr. Karina, and Dr. Vladimir, and of course, all the staff members that make possible this important international workshop on quantum technologies. I'm part of Centro Nacional de Metrología, which is the National Metrology Institute from Mexico. CENAM is like NIST at US or PTV at Germany. And in particular, we are part of the Time and Frequency Division. Our main objective there is generate and disseminate the official Mexican time. And to do so, we have an ensemble of high-performance cesium clocks. We have also an hydrogen measure. And we developed an atomic fountain. I'm going to talk about that nice experiment. And it's a good part for us because it's a really nice physics experiment. In order to generate some discussion with the students that are part of this event, I'm going to move to Spanish in a few minutes, but first I'm going to explain the general idea in English of this talk. So as Professor Phillips told us yesterday, there is a need to redefine the second in terms of optical transitions, and there are a lot of challenges related with that problem. So the first one is try to define which atomic species we have to decide for the new definition. But the other challenging part is how to interrogate that kind of atomic transition. So the answer for that question is that we need to implement ultra-stable lasers. So at CENAM, we have the idea to develop an optical clock, and actually we are finding some funding, but now we are trying to make some experience in the ultra-stable laser system. So we have the system, which is a coupling between an extended cavity diode laser, which is a commercial one, and an ultra-low expansion cavity, Fabry Perot cavity. So using that that ensemble, we operate the atomic fountain, which materialized the definition of the second in the International System of Units, as a master laser, and we also explore other ideas like the paper laser. I'm going to talk about that in the following slides. And the main idea behind this is create new time scales using optical oscillators. That is the idea behind the paper laser. And I'm going to explain why the word paper. Then we are using the ultra-stable laser to stabilize 1 degree of freedom of our frequency count. And Ricardo, one of our students, or our PhD students, are trying to explore new ideas related with our frequency comms. We also have the capacity, because of the stability of this system, to improve the quality of the measurements to determine coupling hyperfine constants in order to improve atomic structures calculations. And that is the summary of this talk. So now I'm going to move to Spanish because we want to discuss with the students, we want to be in touch with you. And also we need students to work on all the nice and amazing ideas that have been presented in this kind of event. So please enjoy. Lo que les estaba comentando acá, primero hice una presentación del CENAM. Para los que no nos conocen, el CENAM es el Laboratorio Nacional de Referencia y hace parte de una familia conocida como National Metrology Institutes,
Y pues la idea de este tipo de institutos es que mantengamos las capacidades más altas en mediciones en los países en los que estamos y que esas capacidades sean transferidas a todo nivel. El objetivo, apalancar el desarrollo económico, científico, tecnológico y social del país. Entonces, esa es más o menos la idea que tenemos. Como nos lo comentó el profesor Phillips, el día de ayer hay una redefinición de la unidad de tiempo que está pendiente. Y la razón por la que hay una redefinición pendiente es porque hemos encontrado que utilizando otras especies atómicas es posible fabricar mejores relojes. Entonces, esa es la idea en la que estamos todos los metrólogos de tiempo y frecuencia. Ese fabricar mejor, crear mejores relojes implica de manera más o menos sencilla siempre aumentar la frecuencia sin límite. Entonces, la definición actual implica que interrogamos una transición en el rango de las microondas, un poco menos de 9.2 GHz, y ahora la nueva definición eventualmente va a estar en el rango de los terahertz. El gran beneficio que obtenemos cambiando esta frecuencia es que podemos llevar mucho más al límite la inestabilidad de nuestros relojes. Entonces, como lo comentaba el profesor Didams, el profesor Pike, la idea de este tipo de relojes es que haya unas mediciones de tiempo tan extremadamente finas que se necesita más de la edad del universo para que acumulen un segundo de error. Eso quizás suena muy exótico cuando uno lo dice así a primera impresión, pero básicamente significa que somos capaces de medir con muchas cifras significativas intervalos de tiempo. Eso impacta fuertemente tecnologías como las telecomunicaciones y ahora que estamos intentando desplegar redes 5G, por ejemplo, la sincronía es bastante importante. Entonces es un problema nacional y es un problema mundial que tenemos que atender. Entonces, en nuestra idea de crear ese nuevo reloj óptico, la primera decisión que tenemos que tomar es qué especie de átomos vamos a utilizar. Creo que naturalmente vamos a utilizar átomos de estroncio, porque de acuerdo al BIPM y el mapa de ruta que comentaba el doctor Mauricio López, básicamente se necesita que hayan muchas comparaciones. De hecho, para el BIPM es muy necesario que haya en países de Latinoamérica relojes ópticos para que se puedan dar comparaciones entre varios países y así llegar a cierta concordancia para hacer la nueva definición. El problema, como les comentaba ahora, es que interrogar esas transiciones en la región de los terahertz implica que nuestros osciladores ópticos deben tener anchos de línea sorprendentemente bajos. Estamos hablando del orden de subhertz. Entonces, la primera aproximación, como estamos buscando un poco de financiamiento, que no está nada complicado, era un chiste, está realmente complicado hacer este tipo de cosas en México, y pues en general hay un problema para encontrar financiamiento sobre estos proyectos. Entonces, lo primero que hicimos es que decidimos empezar a tener alguna experiencia en este tipo de láseres ultraestables. Utilizando estos láseres ultraestables, la principal labor que tenemos es operar una fuente de átomos fríos que fue desarrollada en el CENAM. Y aunque ese reloj ultraestable está sobrado en cuanto a su ancho de línea, en cuanto a la calidad del color que emite, de cualquier forma eso nos permite tener una manipulación quizás un poco más eficiente de los estados del C-133. También lo utilizamos para anclar uno de los grados de libertad de nuestro peine de frecuencias. Fue recientemente utilizado desarrollando una idea que se conoce como láser de papel, que se las voy a contar en un momento, y para hacer nuevas mediciones con mejores características metrológicas a efecto de hacer una mejor determinación de las constantes de acoplamiento hiperfinas. Entonces, les voy a mostrar en estos minutos más o menos cómo está conformado nuestro sistema. Realmente no quería poner muchos detalles,
les digo que quiero generar cierta discusión, entonces con mucho gusto nos gustaría verlos en el CENAM para que visiten y conozcan todas estas instalaciones que pues por supuesto están abiertas para todas las colaboraciones y para todo lo que ustedes consideren. Como les comenté, nuestro oscilador maestro es un diodo láser de cavidad extendida comercial. Básicamente acá está la parte de la cavidad extendida que tiene lo llamativo de este sistema es que en vez de utilizar una rejilla de difracción utiliza un filtro de interferencia, y el beneficio que tenemos utilizando ese elemento distinto es que no perdemos alineación en el momento en el que queremos hacer cambios de frecuencia o modular la frecuencia. Entonces es bastante importante. Esta imagen que está acá es un acercamiento del amplificador, porque como nos lo comentó el profesor Phillips en su conferencia, se necesita cierta potencia para manipular los átomos de cesio porque lo tenemos que hacer en 6 direcciones. Entonces básicamente tenemos un láser con un ancho de línea inferior a los 20 kHz emitiendo a 352 terahertz, que es básicamente la línea de 2 del átomo de cesio 133, y eso implica que el factor de calidad que tenemos actualmente es de partes en 10 a la 10. Ahora bien, para convertir este oscilador, que en sí mismo tiene una muy buena calidad, para convertirlo en ultra estable, el camino natural es utilizar una cavidad óptica tipo Fabry Perot de ultra baja expansión térmica. Acá hay unas fotografías del momento en el que, unas fotografías del momento en el que se implementó esta cavidad en el CENAM. Bueno, sigo hablando mientras esto funciona. Esa cavidad tiene un ancho de línea inferior a los 2.3 kHz, como que no quiere, definitivamente. It's not possible. Ok. Entonces, este fue el momento en el que trajimos la cavidad. La cavidad que tenemos tiene una longitud de 10 centímetros, tiene un ancho de línea de 2.3 kHz. Y un rango espectral libre de aproximadamente 1.5 GHz. Eso quiere decir que los modos de resonancia de esta cavidad están separados más o menos por esa frecuencia. Entonces, este sistema tiene un control fino de temperatura y obviamente está al vacío para garantizar que se mantengan de cierta manera constantes las características mecánicas. Entonces, al hacer un acoplamiento que se realiza utilizando la técnica de Pound-Rubber-Hall, básicamente monitoreamos la señal reflejada de la cavidad de ultra baja expansión térmica, y haciendo una comparación entre la luz incidente y la luz reflejada, que acá hay un poco de la matemática que la pueden encontrar en este artículo, si monitoreamos la fase encontramos una señal muy parecida a las señales típicas de error. Entonces nuestro láser se estabiliza al modo de resonancia más cercano de la cavidad, y pues lo que obtenemos ahí es un láser con dos características interesantes. La primera es que utilizando esta técnica que les comento, Pound-Rubber-Hall, con esto obtenemos un ancho de línea muy pequeño, pero como también lo queremos utilizar para manipular átomos de cesio, necesitamos que además de tener un ancho de línea pequeño esté referenciado a los átomos, es decir, a una de la transición del cesio. Es decir, necesitamos un láser ultra estable, pero que ese láser ultra estable también interactúe con los átomos de cesio. Entonces, para hacer eso, si se fijan en esta caricatura, lo que tenemos es el láser, se utiliza el PDH. Y básicamente utilizando dos estrategias de control, la primera al piezoeléctrico que controla la cavidad extendida y el segundo al controlador de corriente, tenemos la estabilidad que les comenté hace un momento, más o menos andamos en los cientos de hertz. Y utilizando espectroscopía, cualquier espectroscopía en general, pues podemos hacer un control de mediana frecuencia al elemento piezoeléctrico. Entonces esa combinación es la que utilizamos como el oscilador maestro en la operación
de la fuente atómica. Esto ya lo había comentado el profesor Phillips, habló de átomos de rubidio. El límite Doppler para el enfriamiento en átomos de cesio está en los 125 microkelvin, pero pues por el enfriamiento subdoppler llegamos más o menos hasta los 900 nanokelvin sobre el cero absoluto. La intención de llevar a los átomos hasta esas temperaturas, como se ha comentado varias veces en este evento, es que justo en ese momento podemos hacer experimentos muy interesantes. De hecho, la definición del segundo en el sistema internacional implica que las condiciones que se recreen sean las de un único átomo, sin vecinos, y pues básicamente sin ninguna interacción. Entonces, para tratar de recrear esas condiciones, pues utilizamos la técnica de enfriamiento láser, que pues es muy bien conocida por todos ustedes. Entonces, la llevamos a la... Me paso a la siguiente, que creo que es mejor esta imagen. Entonces, lo que hacemos es llevar 6 haces de luz a la trampa magneto-óptica. Esos 6 haces de luz se encargan de completar un espacio tridimensional y, utilizando esa melaza óptica, atrapamos alrededor de unos 100 millones de átomos de cesio. Ahora bien, si no utilizamos un mecanismo adicional, eventualmente esos 100 millones de átomos, o los que alcancen a estar ahí, van a abandonar la región de intersección de los láseres. Entonces necesitamos una estrategia adicional, que es un campo magnético, y esto es a lo que se le conoce como trampas magneto-ópticas. Luego de tener todos los 100 millones de átomos acá a una temperatura muy baja, los lanzamos para que describan una trayectoria balística. Interrogamos la transición de reloj, que es este número que está acá, 9.192.631.770 GHz, que es la definición actual del segundo, y pues eso lo hacemos en repetidas ocasiones para ir haciendo un mapeo de la estabilidad del sistema. Entonces, las señales que obtenemos son como esta que está en esta figura. Básicamente mapeamos qué tanto de los átomos que estaban en un estado pasan al otro estado por efecto de las microondas, y en base a eso hacemos una señal muy bonita que se conoce como señal de Ramsey. Esa señal de Ramsey está explicada en una interferencia cuántica que existe entre los dos estados base, el estado F igual a 3 y el F igual a 4, por el doble paso que se da por la cavidad de microondas. Entonces, esta es la señal que obtenemos, y realmente la metrología de tiempo y frecuencia, aunque esta señal es una señal muy bonita, en general, no estoy hablando solo de la nuestra, la metrología de tiempo y frecuencia se concentra en la franja central. Entonces, alrededor de la franja central, lo que nosotros queremos hacer es ver cómo se está moviendo esa franja central respecto a las condiciones locales de nuestro experimento. Entonces, si recreáramos condiciones completamente ideales, pues el número que estaríamos buscando sería el 9.192.631.770, pero debido a una cantidad de efectos que se conocen como efectos sistemáticos, hay cierto corrimiento de esa frecuencia. Entonces, además de evaluar la estabilidad de esa frecuencia, tenemos que evaluar por qué existe un offset de esa frecuencia. Ese es el trabajo de uno de nuestros estudiantes de doctorado, Andrés Medina. Ahorita se los presento para que él les va a resolver todas las preguntas respecto a la fuente de átomos fríos. Y este gráfico que está acá es un gráfico en el que se evalúa qué tan estable es ese mapeo de diferencias de frecuencia respecto a la transición de reloj. Entonces, esta fue una evaluación que se hizo hace aproximadamente 2 años, una evaluación preliminar que nos permitió entender que tenemos un gran problema con el campo magnético. De hecho, el profesor Edgar Pike nos visitó en el CENAM para empezar a ver cómo podemos solucionarlo, y es una de las razones que está volviendo loco en este momento Andrés, nuestro estudiante de doctorado, pero pues de eso se trata, ¿no? Si no se vuelve loco uno haciendo el doctorado, es porque no pasó algo bien. Otra de las cosas que hacemos utilizando este láser ultraestable, aprovechando esa infraestructura, es que el doctor Mauricio y el doctor Eduardo,
quienes son los líderes de la dirección de tiempo y frecuencia. El doctor Mauricio está ahora en el CIMVESTAB, pero eventualmente fue el director. Utilizando el láser ultraestable, la idea es recrear las mismas condiciones de las escalas de tiempo en microondas. Esas escalas de tiempo se hacen utilizando relojes atómicos de microondas, y como va a haber una eventual redefinición, pues lo que resulta natural es que ahora hagamos escalas de osciladores ópticos. Entonces este artículo que publicamos precisamente lo que intenta es demostrar que efectivamente utilizando un ensamble de relojes ópticos es posible obtener un reloj, utilizando un láser, una especie de láser virtual, por eso lo llamamos láser de papel para no copiar la idea de las escalas de microondas. Este láser de papel es básicamente el resultado de un algoritmo matemático que se encarga de combinar las mejores características meteorológicas de todos los osciladores que están en el ensamble. Entonces, a primera aproximación utilizamos las condiciones más sencillas para hacerlo. Básicamente utilizamos nuestro láser ultraestable y con tres experimentos de espectroscopía independientes creamos tres frecuencias independientes. Pero como están basadas en el mismo oscilador maestro, pues básicamente lo que ganamos es que las condiciones de todos son muy parecidas, y la primera prueba de ese algoritmo es quizás una de las más sencillas, que fue pues para demostrar la idea. Al hacer todos estos cálculos y poner a correr el experimento, encontramos que efectivamente había un mejoramiento en la estabilidad. Esto es muy común en la meteorología de tiempo y frecuencia, los gráficos de varianza de Allan que representan la inestabilidad de los osciladores. Entonces lo que queremos siempre es llevar esa inestabilidad al menor número posible, que se representa que tenemos muy buenos osciladores. Entonces acá se demostró que efectivamente, como se ven en los cuadritos anteriores, hay un mejoramiento de las calidades meteorológicas en este láser de papel. Entonces es una idea que está pendiente de ser explorada utilizando condiciones reales. Entonces estamos esperando algunos detalles de una colaboración para empezar a correr la idea. El otro asunto es la medición de constantes de acoplamiento hiperfinas. Resulta que por la calidad de la frecuencia de este láser es posible que hagamos cálculos de esta constante de acoplamiento hiperfino, que se conoce como la constante magnética octopolar. Y la razón por la que lo podemos hacer es porque alcanzamos resoluciones de medidas muy interesantes. Entonces este es otro trabajo en el que estamos utilizando el láser ultraestable. Aquí hay unas figuras de las diferentes diferencias entre esas transiciones, y también pretendemos, de hecho este aparato ya está construido, hacer una evaluación, además de determinar esas constantes, hacer evaluaciones de algunos efectos sistemáticos, quizás los más demandantes. Yo creo que finalmente, okay, so entropy is increasing here. Lo que les comentaba en la lámina anterior es la última idea que les quiero presentar el día de hoy. Derivado de esas capacidades para medir para hacer una mejor manipulación de los átomos, también el grupo ha presentado una nueva metodología para medir la temperatura de los átomos de cesio utilizando un método alternativo a la de convolución. De hecho se publicó este artículo hace unos años, y actualmente estamos trabajando en una manera alternativa de determinar la velocidad utilizando dos gaussianas. Explicado desde el punto de vista de una anomalía en el proceso de enfriamiento. Entonces esta nueva manera de hacer la evaluación de la temperatura
básicamente nos va a permitir diagnosticar la calidad de la manipulación que estamos realizando. Y pues yo creo que ya es, esto lo puse porque, como les mencioné al principio, la metrología de tiempo y frecuencia tiene un compromiso muy importante en el sector telecomunicaciones por los altos niveles de sincronía. Entonces, este asunto de fabricar mejores y mejores relojes realmente es un asunto muy importante en el que todos tenemos que trabajar, y pues qué bueno que muchos de los estudiantes que están acá entren a nuestra liga. Para terminar, este es nuestro grupo. Tenemos una fuerte colaboración con el CIMVESTAP, porque el CENAM no tiene programas de posgrado. Entonces, a través del CIMVESTAP tenemos nuestra gran fuerza de trabajo. También tenemos colaboraciones con la doctora Elodie, la doctora Karina, el doctor Neil y por supuesto el doctor Luis Lizama. Creo que ya es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias por la presentación. Tenía una duda, bueno, son dos. Una es, ¿qué tipo de sistema de aislación vibracional estás utilizando para la cavidad? Porque imagino que debe ser susceptible a diferentes tipos de, bueno, diferentes rangos. Uh-huh. Esa es una, y la otra es también, ¿qué sistema de modulación estás utilizando para aplicar el punto rebajado? Bueno, respecto a la primera pregunta, como les mencionaba al principio, para manipular átomos de cesio, no necesitamos llevar al límite la estabilidad de la cavidad. Entonces, por el momento no tenemos una plataforma de estabilización, está simplemente sobre la mesa óptica. En el momento en el que empecemos a trabajar con un reloj óptico, obviamente tenemos que preocuparnos por el asunto mecánico, porque es algo que cambia mucho la resonancia de la cavidad. Respecto a la segunda pregunta, para hacer la modulación en la técnica de Pound-Reber-Hall utilizamos un modulador electro-óptico. Si quieres algún detalle, con mucho gusto me puedes escribir. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? We have a question. Well, I didn't follow everything that you said in Spanish, so, but I'm really interested in one of the last things about a new way of measuring the velocity distribution. So could you just say a few words about that? Well, the idea is that... Maybe you could show the slide too, because I think there was information on there. The common method to measure temperature is using the convolution one. So we propose... It's a really big problem. So this proposal is try to create the velocity distributions using a new method that is called a point by point instead of the convolution method. Now, we went to try to adjust our Gaussian curves. We find that the fitting is not well, so we combine two different Gaussian distribution in order to identify an anomalous process in the cooling stage. So that is the main idea. So now we are writing a new contribution related with this topic, and of course we will share with you the contribution. We don't have time for other questions, but you can talk with Professor Mauricio later, and we thank the speaker for his talk. Thank you.